El mateix matí del dissabte 10 de juny a la pista del Poliesportiu Municipal de La Palma es va desenvolupar l'exhibició anual de taekwondo del Choice Club One, una de les entitats esportives que fan ús de les instal·lacions municipals. Els grups que es van exhibir van ser l'iniciàtic d'aquest any, una novetat que s'ha incorporat al seu ventall de classes, i els grups d'infantil i d'infantil cadet, a més d'un grup d'alumnes convidats al Col·legi Manyanet de Molins de Rei, on el David Muñoz, president de l'entitat, també imparteix classes. Mucho mejor que otros años, me han dicho. Dice David que esta exhibición ha sido muy completa, ha hecho larga. El año pasado tratamos de hacer una exhibición con cosas muy bien hechas, con un tiempo muy corto, no hacer tiempos en blanco de entradas y salidas y cosas de estas. Y hicimos una exhibición que salió muy bien, pero se les hizo corto a todo el mundo. Se hizo media hora menos y la gente dijo, es que claro, no he tenido tiempo de ver a mi hijo. Ellos quieren ver a sus hijos salir, entrar, hacer cosas. Esta exhibición parece ser que ha salido calavada. Lo dividimos normalmente, como tenemos diferentes grupos de edades y sobre todo diferentes apartados, rompimientos, pumses, defensa personal, siempre normalmente como entrenamos 2 horas los niños, 2 días a la semana, entonces una hora la encaramos a pumses, la otra hora a rompimientos, defensa personal, dependiendo del nivel de cada uno, pero normalmente lo enfocamos así una hora a cada cosa, digamos un mes antes o unas semanitas antes ya tienen suficiente para hacer una buena exhibición. Ha habido dificultad, la gente ha pasado nervios también con algunas de las cosas que han pasado. Que es bonito también, que se vea que hay dificultad, que no es todo fácil, que todo se hace a la primera y dice, hostia, pues esto que hace este lo hago yo también. Realmente cuando dice, hostia, le ha pegado 2 hostias a la madera, ha sonado clon y no se ha roto. Hostia, es una madera gorda, ¿sabes? Hay dificultad. Hay dificultades técnicas y hay dificultades de potencia, de concentración. Y bueno, la verdad es que esta exhibición estoy muy contento de cómo ha salido, se ha hecho de todo, cada grupo se ha ocupado de su apartado. Los pequeñitos, lógicamente, no esperamos que hagan una exhibición espectacular, es simplemente que salgan a divertirse, que los padres vean qué han hecho, que vayan, se vayan quitando la vergüenza, que tengan un poco la chispa, el carisma este. Los grandes se les prepara con pues lo mismo, un poco igual, que es una exhibición, es para pasarlo bien, para enseñar. No vamos a hacer, si hay un error, no pasa nada. Venimos a pasarlo bien, a demostrar lo que hemos hecho durante el año y es eso, nos lo tomamos con mucha, mucha diversión y a pasarlo bien, que al final es lo que hace que todos nos quedemos en el taekwondo, ¿no? Porque nos gusta. Se dice chon, que es para, bueno, y hay que poner la mano en medio para parar. Bueno, y ha sido un poco un resumen rápido de lo que sería un combate. Hay muchas más cosas, parar el tiempo,
Si uno sale fuera del tatami es punto menos, lógicamente porque es una exhibición no podemos hacerlo todo por el tiempo, pero hay muchas más cosas, sí, sí. Han participado grupos de el grupo de iniciación de este año y los dos grupos que tenemos, que son infantil cadete, aparte de un grupo invitado de alumnos que tengo también en Molins de Rey, en el Colegio Mañanet, que también doy clases desde hace ya 7 años. Tengo un grupo muy bueno allí también. Y son niños que, lógicamente, escuchan hablar del gimnasio Origen. Para ellos es este, que es donde están los alumnos más antiguos. Y les gusta venir a entrenar de vez en cuando. Y como recompensa, los cinturones más altos este año les he invitado a venir y lo han hecho muy bien, francamente bien. En acabar l'exhibició es van lliurar diplomes als alumnes del curs d'iniciació per superar-ho correctament i alguns dels altres alumnes per ascendir en el color del seu cinturó.